second hearing in our period of sessions, yeah, okay. 183rd, and it's the first day of hearing and the second hearing this morning. And this hearing is on the situation of human rights in the context of impunity in Nicaragua. And it was requested by various civil societies who I will not name at this time because they would identify themselves, please, when they speak. And each, since the state is not present at this hearing, the civil society time for presentation will be 40 minutes, and which is a total of what the state and civil society would have had. So you have the total time. And then Mr. Andre Sanchez, the UN representative for Central America and the Caribbean, will have 7 minutes to present. We, of the members of the panel of commissioners, will have 20 minutes for questions, comments, and interventions. And the civil society group will also have 20 minutes after the commissioners have intervened, and then for the commission, 3 minutes to close the hearing. Thank you very much. We will now, that the objective of the hearing is to make available to the commission updated information on the lack of conditions for delivery of justice at the domestic level. And with this, to contribute to a global debate for the adoption of extraordinary verification and accountability mechanisms to combat the situation of structural impunity in Nicaragua. During the hearing, information will be presented especially on the following topics: update on the serious human rights violations committed in Nicaragua since April 2018, and the impunity in which they remain. Then restrictions on the rights of people to vote and to be voted for, which impedes the exercise of democracy, and the absence of mechanisms to access electoral justice. And then co-optation of the justice administration system and the need for the adoption of extraordinary international verification and accountability mechanisms. With that, I call on civil society to give us as much information as they can in the time allotted to them. Thank you. Buenos días. Please identify yourself as you speak. Sure, thank you, Commissioner. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta, comisionadas, comisionados, señor relator, secretaria ejecutiva e integrantes de la Secretaría y del MECENI. Mi nombre es Guillermo Rodríguez de Sejil. Tengo el honor de compartir este espacio de sociedad civil con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el Movimiento Autónomo de Mujeres, Urnas Abiertas, el Centro de Derechos Civiles y Políticos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Lamentamos una vez más la ausencia del Estado en este importante espacio de visibilidad y rendición de cuentas sobre la crítica situación que vive el país. Por otro lado, agradecemos a esta ilustre comisión el rol que ha desempeñado en la defensa de los derechos humanos del pueblo de Nicaragua durante estos últimos años y por convocar a esta audiencia pública. Al solicitar este espacio, nos proponemos unirnos al reclamo de la ciudadanía nicaragüense que está demandando ante foros internacionales la adopción de medidas extraordinarias de rendición de cuentas sobre las graves violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo en el país. En primer lugar, actualizaremos de manera general el panorama de impunidad que prevalece en Nicaragua. Posteriormente, nos referiremos al aparato normativo que ha bloqueado el acceso a la justicia y que ha reducido el espacio cívico para hacer escrutinio público sobre las decisiones del Estado. En tercer lugar, plantearemos cómo el sistema de administración de justicia se ha transformado en un agente de criminalización en lugar de ser un garante del Estado de Derecho y los derechos humanos. Luego, señalaremos cómo los mecanismos de rendición de cuentas electorales y democráticos también han sido desactivados en el país, para concluir con una serie de peticiones. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra a la doctora Vilma Núñez del CENIR. Thank you.
Muy buenos días a todas y a todos. Un saludo muy fraterno desde Nicaragua y nuestro agradecimiento de siempre. Honorable Comisión, honorable representante de la ONU, voy a presentarles una actualización de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua y la impunidad en la que éstas permanecen. No es necesario recordar que desde 2007 vivimos una situación de destrucción de la institucionalidad que se dirigía a consolidar un régimen antidemocrático. En el 2018 se desató una persecución generalizada que, según modalidades y circunstancias, dividimos en etapas caracterizadas por nuevas formas de represión. El propósito del régimen siempre ha sido el mismo: perpetuarse en el poder. Actuaron frente a un pueblo desarmado que reclamaba derechos humanos. Que nadie hable de enfrentamiento. Eso es falso, como falso fue el llamado golpe de Estado. Lo que se dio fue un ataque armado del régimen contra un pueblo cargado de reclamos y demandas de justicia. La ruta que ha seguido la represión confirma esta valoración. Primero agrede a la gente que protestaba en las calles hasta arrinconarla, causándole las primeras muertes, que incluye al periodista Ángel Gaona. El Ministerio de Salud se involucra en la represión y niega atención médica a los heridos. Así mataron a Alvarito Conrado. La magnitud de la represión obliga a la gente a buscar mecanismos de defensa, los tranques para impedir el paso de los agresores. Contra ellos impulsa la operación limpieza, que fue una acción para imponer el terror. Avanza con la criminalización a la protesta y detenciones violentas de forma masiva. Prohíbe las marchas. Nadie puede protestar. Se tomaron las calles y en la última, el 23 de septiembre, matan a otro joven estudiante, Mac Romero. Siguen los secuestros express por policías y o paramilitares, torturas en cárceles clandestinas y violaciones sexuales. Agresión a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Incremento de la violencia institucional en contra de las mujeres. Agresiones indiscriminadas a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Persecución a los campesinos, principalmente en el norte del país. Los crímenes cometidos por el régimen Ortega Murillo son 355 muertos, la mayoría con características de ejecuciones extrajudiciales, más de 2.000 heridos, decenas con secuelas de discapacidad, 1.614 presos políticos, contó la CID en un momento determinado, torturados y procesados arbitrariamente, más de 100.000 nicaragüenses obligados a salir de Nicaragua para salvar sus vidas. Y todos permanecen sin investigar. La decisión del régimen de dejar en impunidad a los responsables de estas graves violaciones a los derechos humanos y específicamente de las ejecuciones extrajudiciales que dio evidenciada en 2018 desde muy temprano. En al menos 11 casos, el CENIT documentó que las autoridades policiales condicionaron la entrega de los cadáveres a sus familiares a la firma por esto, o sea, los familiares, de actas de desistimiento de la investigación penal para que el cuerpo no fuera llevado al Instituto de Medicina Legal a realizar la autopsia, lo cual constituyó el inicio del encubrimiento de estos crímenes. La FIDH y el CENIR han documentado y analizado 113 de los asesinatos. Se trata de ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, que recoge el informe Basta ya de impunidad, ¿hasta cuándo?, donde se muestra que los ataques a manifestaciones y tranques revelan patrones repetitivos en los cuales actores estatales y paraestatales llevaron a cabo agresiones de diversa índole realizadas de manera sistemática y generalizada en numerosas localidades del país. Responden así a la categoría definida por la CIDH de muertes atribuidas a agentes del Estado o bien a particulares que actúan con el sentimiento, permisividad o aquiescencia de aquello, ha dicho la CIDH.
En el contexto electoral, en mayo de 2021, comenzó una nueva oleada de detenciones arbitrarias contra las personas percibidas como opositoras. A la fecha, permanecen arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos al menos 169 personas, entre ellas 14 mujeres y 7 precandidatos presidenciales, sometidos a malos tratos y actos que constituyen tortura. Desde el 1 de febrero de 2022 han sido declarados culpables y condenados arbitraria e injustamente al menos 45 personas con penas que van entre 7 y 13 años de prisión, todas por conspiración, lavado de dinero para cometer menoscabo a la integridad nacional, difusión de noticias falsas y otros supuestos delitos. Las cárceles se han llenado por la destrucción institucional que ha llevado a la consolidación de un régimen dictatorial. No hay Estado de Derecho ni separación de poderes y se vive bajo un estado de excepción de hecho, como lo llamó la CIDH, las cuales son testigos mudos de una militarización intimidante y sus consecuencias en las y los nicaragüenses. Un régimen obsesivo como el que enfrentamos nos ve como el enemigo al que hay que terminar, el enemigo contra el que está enfrentado en su lucha mental. Y muchas de sus acciones e incluso leyes perversas aprobadas son mecanismos de represión explícita para eliminar la defensa de los derechos humanos. Honorable Comisión, motiva nuestra profunda preocupación que todas estas graves violaciones contra la vida, la integridad y seguridad continúan sin ser investigadas por el régimen de Nicaragua. A pesar de los esfuerzos y aportes de esta ilustre comisión a través de sus diferentes programas y mecanismos, así como la coordinación muy estrecha con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la cual pedimos se mantenga. Muchas gracias. Dejo con ustedes a Natalia Yaya de la FIDH. Honorable Comisión y representante de la Oficina de la Alta Comisionada, la justicia y rendición de cuentas en Nicaragua es imposible en este momento, en gran parte por el aparato normativo de impunidad que se ha construido en los últimos años. Paralelamente a la Ley 996 de Amnistía de 2019, creada con el objetivo de dejar en la impunidad los crímenes cometidos por agentes del Estado en el contexto de la represión en 2018 y de particulares que actuaron con su aquiescencia, el régimen ha promulgado leyes restrictivas que buscan asfixiar a la sociedad civil nicaragüense y reducir el espacio para el escrutinio público. Así lo hemos denunciado desde la FIDH y el CENIT en el informe Las nuevas leyes de la represión. La respuesta represiva del régimen se ha justificado en la idea de que se estaba gestando un golpe de Estado y en responsabilizar de financiarlo a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos que la denunciaban. El régimen ha pretendido instalar un discurso oficial que construye como enemigo interno a las personas defensoras de derechos humanos, estudiantes, periodistas y opositoras, lo que claramente representa un intento de disuadir a la gente de defender los derechos humanos, atemorizar a sus críticos y someterlos al silencio. Destacamos el caso de Cristiana Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vázquez, extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, quienes fueron condenados hace 3 días bajo un modelo represivo basado en acorralar jurídicamente a las personas defensoras y a sus organizaciones, particularmente a través de la Ley 977 contra el lavado de activos, que regula expresamente a las organizaciones sin fines de lucro con unas definiciones demasiado amplias, dentro de las cuales cabrían arbitrariamente conductas como la protesta social o la defensa de los derechos humanos como actos terroristas. Entre el 15 de octubre de 2020 y enero de 2021, fueron aprobadas 3 normas que específicamente vulneran el ejercicio de los derechos a la libertad de asociación y expresión en Nicaragua y que ya han sido objeto de análisis de esta ilustre comisión. La Ley 1040 sobre agentes extranjeros, la Ley 1055 de defensa de los derechos de los pueblos a la independencia y la Ley 1042 sobre ciberdelitos.
Una vez se anunció la entrada en vigor de la ley sobre agentes extranjeros, la cual impone un control financiero, una vigilancia arbitraria y bloquea la financiación internacional, numerosas organizaciones anunciaron el cese de sus actividades o su salida del país para evitar someterse a ella. La primera de ellas fue la organización sueca WEFECT, que impulsó durante 35 años proyectos contra la pobreza en el país, así como la filial nicaragüense de PEN International, entre otras. Bajo la ley 1055, desde mayo de 2021, las autoridades empezaron a arrestar a personas reconocidas de la sociedad civil nicaragüense, utilizando en todos los casos el único artículo de la ley, el cual desconoce ampliamente el principio de legalidad, con el fin de inhabilitarlos a optar a cargos de elección popular. Con ella se detuvieron a 50 personas, incluyendo 7 precandidatos presidenciales. Durante las más recientes condenas, la ley sobre ciberdelitos se ha aplicado de forma totalmente contraria a la Convención Americana. Por ejemplo, el pasado 28 de febrero, Irving Larios fue condenado a 13 años de cárcel por conspiración y ciberdelitos por publicaciones compartidas en su cuenta personal de Facebook referidas a la pandemia de COVID-19 y a la coyuntura sociopolítica del país. Igual ocurrió con otros presos y presas políticos como Donald Alvarenga, Samantha Girón, Nidia Barbosa y Evelyn Pinto. Finalmente, la ley 1060, que se aplicó a todas las personas prisioneras políticas desde mayo de 2021, extendió el término de detención de 48 horas a 90 días, en los que se adelantaría una investigación complementaria sin previa acusación ni vinculación a un proceso judicial formal, sin presencia de abogados defensores. Esto es, detenciones arbitrarias prohibidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Valoramos los pronunciamientos de la Comisión y de la Oficina de la Alta Comisionada sobre esta normativa, instando al Estado de Nicaragua a realizar todas las gestiones necesarias para dejarla sin efecto. Sin embargo, lejos de atender las recomendaciones, nos preocupa profundamente que se busque profundizar estos instrumentos de criminalización, pues desde el pasado 12 de febrero, la Asamblea Legislativa anunció un proceso de revisión y consulta de la normativa penal. Hasta la fecha, se conoce públicamente que el Ministerio Público, la Policía y la Corte Suprema coinciden en señalar que el marco legal creado en estos últimos años fortalece la labor del Poder Judicial y que aún puede continuar profundizándose más. Bajo esa misma orientación, el régimen de Ortega, a través de su mayoría absoluta en el Parlamento, ha ilegalizado al menos 107 ONGs nicaragüenses desde diciembre de 2018, incluyendo al menos 14 universidades privadas, 15 asociaciones médicas, al menos 5 organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y 6 organizaciones humanitarias vinculadas con la Iglesia Católica. Gran parte de ellos expropiados ilegalmente de sus bienes, como ocurrió con el CENIT. El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros de 3 ONGs estadounidenses y 3 europeas. Esto tiene graves impactos en la lucha contra la impunidad, pues se consolida la estrategia de extinción de las organizaciones capaces de mapear las violaciones a los derechos humanos, atender a sus víctimas, proponer mecanismos para el respeto y protección de los derechos y activar mecanismos para su garantía. Este marco normativo descrito configura un escalonado sistema de castigo a las opiniones, la crítica y la defensa de los derechos humanos que empieza previniendo a las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras a recibir apoyos internacionales, controlando sus movimientos financieros y sus quehaceres, castigándoles públicamente por realizar su labor y finalmente escarmentando a la sociedad civil de forma más amplia con la amenaza o la efectiva utilización del derecho penal en su contra. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a la compañera Violeta Delgado del Movimiento Autónomo de Mujeres. Buenos días, honorable comisión, comisionadas y comisionados. El rol del sistema de administración de justicia nicaragüense para asegurar impunidad de las graves violaciones de derechos humanos ya ha sido denunciado en este foro.
Es de conocimiento público que no ha habido ninguna sanción contra las autoridades responsables de las graves violaciones de los derechos humanos referidas previamente. El Poder Judicial tampoco ha ejercido su labor de control de convencionalidad sobre las leyes que consolidaron un sistema represivo sobre la población civil. El sistema de administración de justicia ha sido clave para la criminalización de la disidencia política y para la consolidación de las estructuras que garantizan la impunidad. En el informe Personas Privadas de Libertad, esta ilustre comisión ya documentó que las detenciones y privaciones arbitrarias de la libertad han constituido un mecanismo implementado por el Estado desde 2018 para reprimir la disidencia. La persecución por motivos políticos, que bien podría constituir un crimen de lesa humanidad, se ha afianzado a través de las violaciones al debido proceso y garantías de las personas detenidas y privadas de la libertad arbitrariamente. Entre ellas, la falta de publicidad de los procesos, la utilización de testigos y víctimas falsas, el uso excesivo y generalizado de prisión preventiva y más. También destacamos las violaciones al derecho de defensa técnica y la obstrucción al ejercicio de la misma, dada la intensificación de los ataques a abogadas y abogados. Ninguna de estas violaciones ha sido investigada. Bajo este contexto, y como es del conocimiento de esta ilustre comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó medidas de protección a favor de 22 personas privadas de libertad por razones políticas en el marco del ciclo electoral de 2021, entre ellas 7 aspirantes presidenciales y 10 mujeres defensoras de derechos humanos. Pese al requerimiento de la Corte con relación a la liberación inmediata de las personas beneficiarias y a la adopción de medidas eficaces para proteger su vida, integridad y libertad personal, el Estado no ha acatado nada de lo dispuesto por el máximo tribunal interamericano. Los patrones expuestos ante la Corte continúan. Las autoridades nicaragüenses continúan negando el acceso regular y calendarizado a visitas familiares, incumpliendo los estándares internacionales y la propia ley interna del país. Así también continúa la falta de acceso a medicamentos y tratamientos adecuados para la atención de la salud. Tales son los casos de Eliseo de Jesús Castro Baltodano, quien postrado en un hospital se le ha negado la posibilidad de cumplir el régimen en su casa. Evelyn Pinto, que es sobreviviente de cáncer con secuelas de insuficiencia renal, y lo acontecido con el general en retiro Hugo Torres Jiménez, quien falleció el pasado 22 de febrero después de semanas de incertidumbre sobre su ubicación y estado de salud. Hugo Torres murió bajo custodia del Estado, sin que las autoridades hayan iniciado investigaciones ni rendido cuentas en la materia. Como se refirió anteriormente, ya se han emitido condenas contra 35 de las personas detenidas en el marco del ciclo electoral. Todas han sido bajo cargos establecidos a través de las normativas expuestas con anterioridad y sin cumplir con lo establecido en el Código Penal Procesal con relación a que los procesos tendrían que haber sido orales y públicos y ante el tribunal competente. De hecho, la mayoría de estos juicios se realizaron en las mismas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote, en donde también permanecen arbitrariamente detenidas. De las 669 personas encarceladas, 14 son mujeres, siendo la más joven Samantha Girón, con 21 años, y Violeta Granera y Nidia Barbosa, de 70 y 66 años de edad, las de mayor edad, ambas con enfermedades preexistentes y desarrolladas durante su encarcelamiento. Las mujeres encarceladas han sido objeto de mayor ensañamiento. Tal es el caso de Tamara Dávila, que ha sido sometida a total aislamiento por 9 meses en una celda empernada o totalmente sellada,
sin tener contacto con nadie más que con sus carceleros, sometidas a interrogatorios diarios en los que por sus acciones se les culpabiliza por el supuesto abandono de las labores de cuidado socialmente vinculadas al género. De Violeta Granera, adulta mayor y cuya familia ha expresado su preocupación por el grave deterioro de su salud, incluida la pérdida de piezas dentales que le impiden alimentarse. De Dora María Téllez, recluida en el área destinada a los hombres como una manera de irrespetar su condición de género. La demanda de la mamá de Ana Margarita Vigil para que se les permita a las presas y presos un abrigo ha tenido oídos sordos. La retención de pasaportes a familiares de presos y presas políticas para impedir su salida o la negativa sin ninguna justificación de otros para su ingreso al país, para permitir su ingreso al país. A los hijos e hijas menores de edad, algunos niños y niñas, se les ha restringido cualquier contacto con sus padres y madres, incluidas cartas o dibujos, siendo esto un grave acto de violencia en su contra y una grave amenaza a su desarrollo. Honorable Comisión, confirmamos e insistimos en que las condiciones de detención de las personas privadas de libertad por razones políticas expuestas siguen estando lejos de los estándares interamericanos y constituyen tratos crueles, inhumanos, degradantes, así como tortura física y psicológica en su contra. Muchas gracias y a continuación cedo la palabra a Ligia Gómez de Urnas Abiertas. Honorable Comisión, desde Urnas Abiertas nos unimos a las organizaciones participantes en esta audiencia para denunciar que el fraude electoral cometido en Nicaragua el pasado 7 de noviembre perpetúa la impunidad del régimen en la sistemática violación de los derechos humanos del pueblo nicaragüense. El régimen Ortega Murillo, en su afán de instalarse indefinidamente en el poder, utilizó diferentes mecanismos que aniquilaron por completo la legitimidad del proceso electoral y conllevó a graves violaciones de los derechos humanos. Como quedó demostrado en 2021 con la cooptación y captura de todas las instituciones, donde el Poder Ejecutivo ha convertido a cada uno de los poderes del Estado en brazos represivos que responden a los intereses de la familia partido. El poder electoral, como parte de la estrategia represiva de la dictadura, eliminó toda competencia electoral, restringió la participación política y es el máximo responsable del fraude fraguado. En consecuencia, en las elecciones pasadas se consolidó un sistema represivo que derivó en la supresión de facto de los canales democráticos para la transición política, extendiendo ilegalmente el mandato del régimen. De modo que al cercenar las posibilidades de que la ciudadanía nicaragüense elija a sus autoridades, restringieron también las posibilidades de recuperar y reconstruir la institucionalidad, incluyendo la instalación de órganos de administración independiente de justicia, lo que provocó que no existan mecanismos para que se investiguen, sancionen a las personas e instituciones señaladas de cometer crímenes contra la población. A continuación, denunciamos las barreras que existen en Nicaragua para acceder a mecanismos de justicia electoral. Durante el proceso electoral del 2021, Urnas Abiertas, en conjunto con organizaciones políticas y defensoras de derechos humanos, registró irregularidades, delitos electorales y violaciones a los derechos humanos. En ese periodo hemos documentado lo siguiente: detenciones arbitrarias de personas candidatas y de otros liderazgos opositores, prohibición del derecho a la protesta pacífica, la censura al pluralismo, el incremento de la represión y del asedio, la persecución, el uso de la prisión política y el desplazamiento forzado de personas opositoras y de periodistas. Igualmente se observó la utilización de interdicciones ilegales, la cancelación arbitraria y nula de 3 partidos políticos de oposición y la aprobación de una contrarreforma electoral violatoria de las libertades fundamentales.
En la verificación ciudadana y en el día de la votación, se comprobó la eliminación de centros de votación, la presencia de irregularidades en la cedulación, el uso abusivo de recursos públicos con fines políticos electorales y el control de todo el sistema electoral por el partido gobernante. En resumen, se logró sistematizar la falta de condiciones necesarias para que la ciudadanía ejerciera su derecho al sufragio, como se ha podido evidenciar en los informes de nuestro colectivo, un plan doloso para acabar con la democracia y la radiografía de la farsa electoral. Cabe resaltar que, a pesar de que muchas de las situaciones documentadas el año pasado son constitutivas de delitos electorales, el Poder Electoral no garantizó la prevención, investigación y penalización de los actores de dichos delitos. Por lo contrario, participaron activamente en la ejecución de estos. El nuevo periodo presidencial de Daniel Ortega no representa la voluntad popular. Más bien, es el resultado de un sistema ilegítimo que solo reforzó sus medidas coercitivas contra la sociedad, condicionando la preferencia del votante y conculcando de manera sistemática los fundamentos legitimadores de un proceso electoral íntegro. Alertamos también la preocupación de que en las elecciones municipales que se llevarán a cabo en noviembre de este año se repitan las irregularidades, delitos electorales y violaciones de derechos humanos que hemos denunciado. En las últimas semanas hemos sido testigos de la consolidación de la persecución judicial que documentamos el año pasado. 6 de las 7 personas candidatas ya han sido condenadas por el delito de menoscabo a la soberanía nacional en juicios ilegales, arbitrarios y violatorios del debido proceso. Esos hechos que podrían constituir el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos merecen ser investigados y castigados. Por esta razón, nos sumamos a la solicitud de medidas extraordinarias para garantizar la rendición de cuentas en Nicaragua sobre las graves violaciones de derechos humanos que el régimen sigue cometiendo en el país, incluyendo las violaciones al derecho de votar y ser votado. Asimismo, señalamos la importancia de investigar la responsabilidad del poder electoral en la perpetuación del aparato de impunidad que impera en Nicaragua. A continuación, cedo la palabra a mi colega María Luisa Gómez del Instituto Raza e Igualdad. Muchas gracias. Honorable Comisión, como han podido escuchar, la situación de impunidad estructural es absoluta y tiene consecuencias gravísimas respecto de los derechos humanos de las y los nicaragüenses. Hoy, más que nunca, urge que la comunidad internacional, esta ilustre comisión y los demás mecanismos de protección internacional aúnen e intensifiquen sus esfuerzos para lograr que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial de las graves violaciones cometidas por el régimen. Por ello, respetuosamente, le solicitamos que continúen demandando al Estado. Primero, que proceda a la liberación inmediata de todas las personas que permanecen presas por motivos políticos, el fin de su criminalización, la derogación del marco legal que posibilita su judicialización sin fundamento alguno y la revocación de sus sentencias condenatorias. Dos, que en tanto se procede a su liberación, garantice condiciones de detención dignas, su atención médica oportuna y el contacto frecuente y a través de todos los medios disponibles con representantes legales y familiares, especialmente en el caso de las hijas e hijos de las personas privadas de libertad por motivos políticos. Tercero, restituya la personalidad jurídica de las asociaciones canceladas, así como la devolución de sus bienes. Adicionalmente, solicitamos a esta comisión que, primero, mantenga una estrecha coordinación con el sistema de las Naciones Unidas. Segundo, acerque su voz experta al sistema universal y coadyuve en la demanda para impulsar el establecimiento de un mecanismo internacional de investigación y verificación de hechos que permita avanzar hacia la rendición de cuentas y sanción de los responsables. Tercero, emita un pronunciamiento conjunto sobre los alcances de la situación de impunidad estructural en el país y la necesidad de avanzar hacia procesos de rendición de cuentas a nivel internacional. Cuarto,
dé celeridad a los casos que actualmente se encuentran en trámite bajo su conocimiento para contribuir a los procesos de justicia y reparación en el país. Quinto, solicite a la Corte IDH una opinión consultiva sobre los estándares que, de acuerdo con la CAD y los demás instrumentos internacionales, deben cumplir los Estados y sus instituciones para enfrentar situaciones de impunidad estructural, contemplando enfoques diferenciados, ponerles remedio y garantizar una reparación integral a la población afectada. Y sexto, insista en su solicitud de realizar una visita in situ al país para verificar las condiciones en las que permanecen las personas presas por motivos políticos. El pueblo de Nicaragua merece justicia y reparación por los crímenes en los que ha incurrido el Estado desde abril de 2018. Solicitamos y agradecemos profundamente a la Ilustre Comisión por todo esfuerzo en ese sentido. Muchas gracias. Thank you very much to civil society. Is that the end of your submissions? Thank you for keeping within the new allotted time. I neglected to tell you and remind you about the keeping your eye on the clock, but you've managed so well. I thank you all. I now call on the country rapporteur, Commissioner Esmeralda de Tortino, to I'm sorry, Esmeralda. I'm ignoring our representative from the UN, who should speak now, really. Mr. Sanchez, you have 7 minutes. Thank you. Gracias, señora presidenta. Señoras comisionadas y señores comisionados, mi asistencia a la audiencia pública del periodo 183 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, titulada Situación de los Derechos Humanos en el Contexto de Impunidad en Nicaragua, es en mi capacidad de representante adjunto de la Oficina Regional para América Central y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Estoy aquí para proporcionar a la Comisión Interamericana información de forma oral e informal y sin estar bajo juramento sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946 sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. Agradezco la oportunidad de dirigirme a la ilustre comisión, al Estado de Nicaragua, lamentablemente no se encuentra en este momento, a las personas y organizaciones solicitantes de esta audiencia y al público que la presencia de manera virtual. Hace 7 días, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su último informe sobre la situación en Nicaragua, documento que hace referencia, entre otras cuestiones, a la impunidad por las graves violaciones cometidas desde abril de 2018. En el mencionado informe se recomendó al Estado de Nicaragua que diseñe y aplique un plan de acción de rendición de cuentas y un paquete completo de medidas que garanticen el acceso a la justicia y a la reparación. En su presentación oral, la alta comisionada expresó que la rendición de cuentas es el núcleo del Estado de Derecho. Y durante el diálogo interactivo, la alta comisionada adjunta añadió que la primera obligación del Estado nicaragüense es rendir cuentas por todas las violaciones cometidas desde el inicio de la crisis. Varios de los Estados miembros y las organizaciones de la sociedad civil que participaron en el diálogo subrayaron la necesidad de tomar medidas hacia la rendición de cuentas en Nicaragua, dado el cuadro de impunidad. Desde mediados del año pasado, hubo un repunte en las vulneraciones a los derechos humanos en el país, especialmente en el contexto electoral, en el que antes de los comicios del 7 de noviembre se canceló la personalidad jurídica a 3 partidos políticos y se detuvo a cerca de 500.000 de personas, incluidas 7 aspirantes a la presidencia. Desde enero de este año, estas personas están siendo sometidas a juicios penales bajo cargos infundados y condenadas a penas desproporcionadas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos como consecuencia de haber ejercido legítimamente sus derechos de participación política y libertad de opinión y expresión.
como la oficina ha podido constatar a través de su trabajo de monitoreo desde hace más de 3 años en otros juicios contra personas percibidas como opositoras al gobierno, en los procesos judiciales mencionados que han sido documentados por esta oficina no se están respetando las garantías mínimas del debido proceso. En efecto, las audiencias en estos casos han sido virtualmente secretas, es decir, a puerta cerrada y autorizándose a una sola persona llegada a los acusados para que pueda presenciarlas. Abogadas y abogados defensores han sido impedidos de comunicarse con sus defendidos, salvo por breves minutos antes de las audiencias, o de consultar en forma previa los expedientes judiciales de cada caso, y la defensa técnica y material ha sido igualmente limitada en su máxima expresión. Desde el pasado 13 de enero, se enjuició y condenó a 42 personas en una relación de más de una persona cada 2 días. En contraste con la celeridad y severidad con que se está juzgando a estas y estos ciudadanos, vemos que la Administración de Justicia nicaragüense no ha operado del mismo modo respecto al esclarecimiento de las más de 300 muertes violentas ocurridas desde abril de 2018. De las centenas de detenciones arbitrarias y de otras violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales que se han cometido desde esa fecha. En 2019, la ley de amnistía, que como se ha señalado anteriormente por esta oficina, no cumple con los estándares y principios del derecho internacional, fue el mecanismo que favoreció la impunidad. Hoy, la conducta de los operadores de justicia que actúan siguiendo la narrativa gubernamental y dejando de lado su deber de cumplir la ley, impartir justicia y tutelar los derechos, es un factor definitivo para mantener esta impunidad. Tanto la Comisión Interamericana como la Oficina del Alto Comisionado, así como otros mecanismos internacionales de derechos humanos, hemos insistido durante los últimos años en la obligación que tiene el Estado de Nicaragua de garantizar los derechos a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas, así como las garantías de no repetición. Persistiremos en esta demanda. La responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de los graves delitos cometidos en Nicaragua debe ser determinada. El derecho internacional tiene herramientas y mecanismos para evitar que se imponga la impunidad respecto a delitos de tal seriedad y para hacer que la justicia, tarde o temprano, prevalezca. Cabe mencionar que durante el diálogo interactivo ante el Consejo de Derechos Humanos se presentaron numerosas solicitudes de los estados y de la sociedad civil para que dicho órgano intergubernamental avance en el establecimiento de uno de estos mecanismos. En este marco, es fundamental que los organismos internacionales y regionales, así como las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos de defensoras y defensores de derechos humanos y de víctimas y familiares, continuemos documentando rigurosamente las violaciones de derechos humanos. Señoras y señores comisionados, les agradezco nuevamente en nombre de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por invitar a nuestra oficina a participar en esta audiencia y reitero a su vez nuestro compromiso y solidaridad inalterables con todas las víctimas nicaragüenses y sus familias. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Sanchez, and you've so well managed your time. Thank you. And now I'm happy to welcome us, my sister commissioner, Esmeralda de Trotino, who is the country rapporteur for Nicaragua. Muchas gracias, Presidenta. Quiero expresar en primer lugar un saludo solidario, particularmente a todas las personas, hombres y mujeres nicaragüenses que han estado durante este periodo viviendo precisamente los efectos, los impactos de lo que implica la violación de sus derechos. En mi condición de relatora para Nicaragua, también mi especial reconocimiento a las organizaciones de sociedad civil que han estado en esta lucha, que han levantado la bandera
de la justicia, el reclamo de los derechos, y ha permitido también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos poder tener este monitoreo de información muy cercana, muy comprometida, lo que agradecemos de una manera muy especial. A cada una de ustedes que están hoy presentes, ese reconocimiento por ese gran trabajo. A mis colegas, un saludo especial después de nuestras jornadas presenciales en Washington, a la Secretaría Ejecutiva y a todo nuestro equipo que hace posible el desarrollo de estas audiencias que tienen un valor de trascendencia para la Comisión. Poder escuchar las informaciones de ustedes, la recopilación de los testimonios que ustedes directamente han podido, de las organizaciones han podido tener, en verdad es un espacio privilegiado. Pero me quiero dirigir al Estado nicaragüense, al gobierno de Ortega Murillo. Es lamentable que no estén presentes, que sus autoridades no puedan estar hoy con nosotros, porque lo que hemos escuchado en el día de hoy, que es una recopilación de mucha información que estamos manejando, como decía, en agradecimiento y reconocimiento de las organizaciones de sociedad civil, para escuchar su posición, para escuchar cómo su sistema de justicia, su órgano legislativo, puede tener un planteamiento que explique desde su visión, desde su análisis, esta situación planteada. Lamentamos que no esté presente, porque en mi condición de relatora de país he insistido a Nicaragua, a sus autoridades, la oportunidad de dialogar, de escucharles, y lamentablemente no hemos obtenido una respuesta. Y en razón de eso, después de escuchar al representante de nuestra alta comisionada de los derechos humanos, Andrés Sánchez, este llamado a la responsabilidad que tenemos los organismos internacionales, porque el derecho internacional nos da las herramientas para que esta situación de Nicaragua sea atendida desde esta visión del concepto regional, de lo que implica la responsabilidad de los estados en la búsqueda de una respuesta a la protección de la democracia, del Estado de Derecho, de la institucionalidad. Muchas gracias por eso, don Andrés, porque sentimos que en esta alianza tenemos que, de alguna manera, buscar, y así nos los han pedido hoy las organizaciones. Las medidas tienen que ser extraordinarias. Los planes de acción tenemos que establecerlos con una estrategia de esta visión regional, de esta visión también universal, de todos los países del mundo, porque la violación de los derechos humanos, que hoy nos describen de una manera muy clara, yo puedo hacer enumeración de palabras: operación limpieza, criminalidad masiva, secuestros express, torturas y violencias. Bueno, y hay una lista de expresiones
que recogen esta realidad y que efectivamente tenemos la responsabilidad de atender. Yo quisiera hacer dos precisiones para construir esta estrategia. El sistema de justicia como el principal responsable hoy de el acceso, el no acceso a la justicia para la satisfacción de los derechos humanos fundamentales como los que está pasando, todo el tema de la, por un lado, la impunidad en la investigación de los hechos de estas violaciones, pero por otro lado, la represión y la criminalización absoluta de las personas que defienden los derechos humanos. Entonces, la situación del sistema judicial es clave porque si bien el órgano legislativo puede aplicar o puede promover estas leyes que son leyes represivas, leyes que tienen este objetivo, ustedes lo han dicho también muy bien, leyes que colocan a la población que puede disentir, que puede y debe protestar frente a violaciones de derechos, sencillamente las leyes lo ven como el enemigo. Y al enemigo hay que destruirlo. Y tener un sistema de justicia que frente a esas leyes, este poder que tiene el juez, que tiene un magistrado de un tribunal constitucional para atender lo que los tratados de derechos humanos, donde Nicaragua es parte, entonces está obligado a usar ese orden jurídico y no esas leyes represivas. Entonces, esa es la precisión de lo del sistema de justicia que tiene que ser parte de nuestra estrategia para atender de una manera clara. Así nos los han pedido también las organizaciones para atender con celeridad desde la justicia internacional esta situación. Y el otro aspecto que quiero destacar es la situación, y lo voy a hacer en mi condición de relatora para los derechos de niñez. Y este derecho que también está siendo vulnerado de muchos niños que han tenido sus referentes, sus familias, sus madres detenidas y que les ha sido imposible poder tener esta comunicación. Cuando expongo este punto de vista, mi llamado en este momento también a las organizaciones de sociedad civil para que documenten esto y también a esta institucionalidad responsable de la protección de los derechos de la niñez también sea se someta al escrutinio social cuál es la respuesta que están asumiendo en estas peticiones o en esta realidad. Entonces, mi reconocimiento, repito, por este esfuerzo, por este compromiso y nuestra responsabilidad como Comisión Interamericana. Estoy segura que mis colegas apoyan esta posición. Estamos comprometidos con avanzar hacia esto, una estrategia que necesitamos construir desde la visión regional de una manera extraordinaria, porque no podemos dejar pasar más tiempo en esta situación. Disculpe por haberme extendido, señora presidenta, pero yo he aprovechado algunos minutos que le han tocado a la sociedad civil. Muchísimas gracias. Thank you very much, Commissioner Esmeralda.
I understand as country rapporteur, and this because of the situation of Nicaragua. I now call upon Commissioner Joel. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todos, a mis colegas, miembros de la Comisión, Secretaria Ejecutiva, Secretaria Ejecutiva Adjunta y sobre todo a los miembros de la sociedad civil aquí presentes. Aquí veo caras muy queridas, muy conocidas. Doña Vilma, ¿cómo está? La saludo con mucho afecto. Todos ustedes que han hecho por muchos años una larga lucha por la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Me parece que el tono distintivo de esta audiencia es una vez más la ausencia del Estado. Una ausencia que venimos observando de larga data, desde hace más de 4 años cuando yo ingresé a la Comisión en mi primer mandato. Teníamos ya una ausencia permanente de Nicaragua en nuestras audiencias. Pero la ausencia se ha vuelto aún más grave después del estallido social de abril de 2018. Si bien hubo una ventana de oportunidad para una presencia tanto de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como de la CIDH, esa ventana se cerró en diciembre de 2018 y desde entonces hemos padecido de la ausencia del Estado. ¿Por qué es grave la ausencia? La ausencia es grave porque evidentemente no podemos entablar un diálogo si no está el Estado presente en estas conversaciones. Y la ausencia es grave además porque lleva implícita la negación del Estado a la realidad que se viene viviendo en Nicaragua y que se traduce en el cierre de todo espacio democrático en Nicaragua. Y esto impide entonces poder revertir esta situación. A pesar de esto, a pesar de esta ausencia, yo reconozco y admiro el tesón que han tenido las organizaciones de la sociedad civil para mantener el tema de Nicaragua en la agenda. Tanto en la agenda de la OEA y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como de la Oficina de la Alta Comisionada y también del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto es sumamente importante, porque tenemos todos y todas una responsabilidad compartida de mantener este tema en la agenda para ir creando y además actualizando la percepción internacional que existe hoy en día sobre la grave situación en Nicaragua. Yo los invito para no cejar en este esfuerzo, para que una y otra vez que tengamos oportunidad de reunirnos para examinar la situación de Nicaragua, estemos todos aquí presentes y la Comisión estará siempre atenta a sus solicitudes de audiencia. Lo peor que podría pasar en esta situación de ausencia es que viniese el silencio de ustedes o el silencio de nosotros, porque entonces parecería que la situación en Nicaragua se ha normalizado y que hoy lo que pasa en Nicaragua forma parte más de una realidad común en nuestros días, en un mundo sumamente complejo. No puede ser así, no puede desaparecer de nuestra agenda el tema de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Así que los invito a esta presencia permanente, cuenten con el compromiso de la Comisión, que así será. Nos queda muy clara la cuantificación de las violaciones de derechos humanos, un trabajo muy acucioso, muy profesional y muy sistemático que ha hecho el MECEN y con el apoyo de ustedes. Tenemos clara la radiografía de lo que ha pasado en los últimos 4 años y es una situación que sigue actualizándose día a día con la participación de ustedes. Ahora bien, aprovechando que tenemos aquí la presencia del señor Andrés Sánchez, a mí me gustaría también preguntarle ¿cuál ha sido la participación
de Nicaragua a nivel de Naciones Unidas. Ya nos comentaba él que hubo un diálogo interactivo en el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en curso. Me gustaría saber si estuvo presente el Estado de Nicaragua por principio de cuentas. Y también si él puede compartir con nosotros si ha habido conversaciones con la oficina de la alta comisionada con el propósito de poder retomar la cooperación interrumpida con los organismos internacionales. Las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, todas ellas hablan a la reanudación de la cooperación con la oficina de la alta comisionada, pero también con la del sistema interamericano. Y esto es importante para nosotros, porque una vez más creo que la única manera de empezar a abrir un espacio democrático será a partir del reconocimiento de la situación de los derechos humanos en Nicaragua y de la continuación de un diálogo. Cierro señalando que independientemente de esta situación, para la comisión tiene plena conciencia de que Nicaragua es un estado parte de pleno derecho de la Convención Americana que reconoce la competencia contenciosa de la Corte y es parte de otros instrumentos interamericanos. Y en esta materia la comisión tiene una competencia que seguirá ejerciendo independientemente de la denuncia que ha hecho Nicaragua a la Carta de la OEA y que ahora sigue su vacatio legis para su entrada en vigor. Gracias, Presidenta Macaulay, por esta oportunidad. Thank you, my brother Commissioner Howell. I now call on Commissioner Carlos Bonal for your intervention. I hope you will watch the clock because we have the special rapporteur still to call on. Thank you. Perfecto. Muchas gracias, Presidenta Macaulay. Yo entiendo que este panorama es un panorama dramático de una crisis estructural y profunda, casi una tragedia en materia de derechos humanos en Nicaragua. Solamente tengo una pregunta para cualquiera de las personas de la sociedad civil y es si a esta crisis estructural y profunda, dramática, catastrófica, solamente quizás se podría responder con una solución radical. Pero además de una solución radical, yo no sé si las personas de la sociedad civil podrían sugerir algunos asuntos que puedan representar algunas victorias tempranas en las cuales la labor de la comisión podría ayudar. No sé, algún asunto de debido proceso, algún asunto de autonomía judicial, algo que en lo que pudiéramos tener alguna victoria, así sea mínima, que pueda aliviar la situación de las personas nicaragüenses de esta sistemática violación de los derechos humanos. Muchas gracias. Thank you so very much, Commissioner Bonal. I now invite the special rapporteur Pedro Vaca to intervene if he wishes. Presidenta, sí quiero intervenir, pero creo que también la secretaria ejecutiva tiene levantada la mano y no sé si fuera posible que nos pudieran extender un poco más el tiempo, dado que ya ha expirado. I see that. Sí, gracias, Presidenta Macaulay, y gracias, Relator Pedro Vaca. En primer lugar, un cordial y muy afectuoso saludo a la sociedad civil de Nicaragua, siempre con nuestro agradecimiento de ser la sociedad civil que está en el terreno y que nos informa con mucha frecuencia, con datos muy excepcionales y datos muy fidedignos sobre lo que está ocurriendo. Yo solamente quiero, no agregaré más de lo que ya ha dicho la comisionada Rosemena o el comisionado Hernández, pero solamente decirles que la experiencia que hemos tenido en recogiendo los testimonios a través del MECENI nos parece que es una experiencia de guarda de memoria de lo que está pasando hoy en Nicaragua. Tenemos absolutamente la convicción de ser esta guarda de memoria de cara a garantizar que cuando haya unas condiciones distintas de democracia, podamos buscar la justicia y la reparación para las víctimas.
Eso quiere e implica también que en el informe anual capítulo 4 Nicaragua está siempre siendo reportada con información muy valiosa que ustedes nos dan y que el equipo de Meceni está recogiendo constantemente. Asimismo, todo el envío que ha pasado desde el año pasado a la fecha de medidas provisionales a la Corte, seguimos haciendo el monitoreo de los resultados de esta. Y aunque sabemos que el Estado poco dialoga hoy con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también sabemos que todos esos son elementos que quedan como un testimonio de memoria para que cuando venga el momento de la justicia, de la transición, de la reparación, nosotros estemos ahí para aportar todos estos años de recojo de testimonios, de medidas provisionales y de monitoreo. Muchas gracias, comisionada McCauley, gracias a la relatora de país por su seguimiento siempre en Nicaragua. Thank you, Madam Secretary, Executive Secretary. Pedro Vaca, Special Rapporteur. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, decir que admiro la rigurosidad y la resiliencia de la sociedad civil nicaragüense, que mantiene una importante labor en un contexto que, como bien indicaron en esta audiencia, se caracteriza por un potente, desesperado y arbitrario despliegue de esfuerzos institucionales orientados a cerrar el espacio público, a criminalizar las voces críticas a la prensa y a personas defensoras de derechos humanos. Quisiera resaltar que el costo democrático ha sido documentado, pero también hay un costo humano, un costo de sufrimiento y de frustración de proyectos de vida, porque toda acción valiente lleva consigo muchos sacrificios que yo reconozco y por los cuales quisiera también transmitir un mensaje de empatía y comprensión. Estas anunciadas condenas, donde hay suficientes elementos para dudar de la imparcialidad, de las garantías procesales, derechos de defensa, son de mucha preocupación para la relatoría. En tanto, buena parte de esta criminalización está sancionando la expresión sobre asuntos de interés público. A la Relatoría de Libertad de Expresión le resulta perturbador documentar cómo ejercicios de libertad de expresión que son considerados en el derecho internacional de los derechos humanos como discursos especialmente protegidos, y me refiero, por ejemplo, a la labor periodística, a la participación política, a la defensa de los derechos humanos, son entendidos por las autoridades como discursos prohibidos, como discursos criminales y sancionables. Particularmente quisiera resaltar que conozco desde hace muchos años el profesionalismo de la legitimidad de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y considero que es de la mayor relevancia resaltar públicamente que las labores de capacitación a periodistas y de defensa de la libertad de expresión son valiosas en todo este Estado democrático y que los Estados democráticos hacen gala de esa defensa no solo al no intervenir, sino al animar que exista periodismo de más calidad como una labor independiente e indispensable para la vida en comunidad. Es importante que el periodismo cuide sus competencias y vigile las garantías para ejercer su labor. Quisiera cerrar solamente con una pregunta, Presidenta, con su venia, y tiene que ver con la publicidad de los juicios. Quisiera consultar a las personas solicitantes de esta audiencia si pudieran, no sé si ahorita en la respuesta o cuando consideren conveniente, por escrito puede ser, brindar información a la relatoría sobre los registros y la disponibilidad de material. Ojalá pueda ser también en comparativas con tiempos donde esta información judicial estaba disponible, en tanto es un aspecto al cual estamos haciendo seguimiento. Muchas gracias, Presidente. Parece que la comisionada Margaret se ha Secretaria, Tania, para... Gracias, comisionada Rosemena. Tendría la palabra ahora las organizaciones de la sociedad civil. No sé si ustedes se han organizado para hacer una segunda parte de conversación. Tenemos hasta 11 minutos. Les damos las... Sí, María Luisa Gómez. Muchas gracias, secretaria, y muchísimas gracias, comisionadas, comisionados y equipo del Meceni y demás personas presentes en esta audiencia, representante de la ONU también.
Quería referirme muy brevemente para tratar de dar respuesta a la pregunta que realizaba el comisionado Bernal y en este sentido indicar bueno, que la mayor victoria que podemos tener es continuar con la labor que ustedes han venido realizando. En este sentido, para nosotras y nosotros, la labor de monitoreo constante, de levantar la tensión, de poder hacer y dar a conocer a través de comunicados públicos y otro tipo de acciones las gravísimas violaciones a derechos humanos en las que continúa incurriendo el Nicaragua desde abril de 2018, es algo que nos ayuda muchísimo porque nos permite darle visibilidad y mantenerlo en agenda y sobre todo esta labor coordinada que siempre ha venido realizando con otros mecanismos de investigación, con otros mecanismos internacionales de protección. Y en este sentido sí que creemos que nos podría ayudar muchísimo, como ya hemos venido señalando en otras oportunidades, que se le pueda dar un trámite temprano y eficaz y lo más rápido posible a los casos que se encuentran bajo su conocimiento, porque esto nos permitiría también sentar las bases de los patrones de estas violaciones y poder avanzar en estos caminos de justicia y reparación y sobre todo en el establecimiento de medidas integrales de reparación y garantías de no repetición. Y en la misma línea, el poder continuar también a través de la figura de las medidas cautelares y de las medidas provisionales, dando visibilidad a los casos que acompañamos y la situación de las víctimas también puede redundar en victorias tempranas para la labor que realizamos desde la sociedad civil. Y finalmente, solamente quería insistir mucho en la petición concreta de sumar su voz al llamado que la sociedad civil y de las distintas organizaciones estamos realizando sobre el establecimiento de un mecanismo internacional de rendición de cuentas que pueda documentar y verificar con precisión todas estas gravísimas violaciones y poder avanzar en este camino de rendición de cuentas a nivel internacional y ahí, cuando se establezca este mecanismo, también la labor de documentación que han venido realizando va a ser sumamente importante y les invitamos a colaborar de cerca con esta figura cuando se establezca. Así que lo dejaría por ahí. Muchísimas gracias. Gracias, María Luisa. Me gustaría saber si alguien más de la sociedad civil tiene... I am back. Sorry, Commissioner. Madam Secretary, I'm back. Sorry about the break in my power. Who does anybody of civil society want to say it? Please just do it in the order that you wish within the time allotted to you. Doctora Vilma, quisiera reaccionar sobre el tema de registro. Adelante. Yes. Margaret tiene problemas de comunicación. No, I would not. I was not going to take up time to make a comment. I was going to leave my comments until for my closing. So please, civil society, go on. I hope Maria Clauda, you didn't wish to intervene. So, okay. Civil society, please. Si me permite. Yes, please, Wilma. Sí, yo quería referirme brevemente a la pregunta o a la reflexión que nos hace el relator sobre la libertad de expresión acerca de la posibilidad de que pudiera tener todas las incidencias que se están dando dentro de la tramitación de los juicios y qué es lo que nos permite afirmar de que definitivamente no hay una tramitación adecuada. Pues precisamente esa imposibilidad de hacerle llegar inmediatamente todo lo que allí acontece es precisamente las mismas limitaciones que enfrentan en primer lugar los propios defensores técnicos dentro de la tramitación del juicio, porque no les entregan, ni siquiera al terminar las audiencias, no les entregan la documentación, no les entregan definitivamente la acta. Y para nosotros como organismo de derechos humanos que le estamos dando seguimiento a la tramitación de esos juicios, estamos haciendo a veces hasta las medias noches un esfuerzo de memoria de los defensores
técnico para que no hagan llegar eso. A veces pasan 3-4 días y no tienen en su poder esa acta. Y entonces es bien, bien difícil con propiedad hacer llegar una exposición concreta al respecto. Todo está armado precisamente para impedir que se sepa la verdad de lo que ocurre y es prácticamente construir el tejido global para garantizar la impunidad, que es lo que ellos quieren. No sé si contesto su inquietud, pero... Wilma, are you finished? Yes, thank you. Could the next person intervene, please, on behalf of civil society? No more? Bueno, como sociedad civil, urnas abiertas. No more? Sin ninguno de mis colegas. Go on, Ligia. Está Ligia okay. Para hablar. Gracias. Como sociedad civil, Urnas Abiertas reitera la importancia de seguir monitoreando los procesos electorales. Estamos actualmente en este año va a seguirse con las elecciones, aún con todas estas con no cumplir con las condiciones mínimas para un proceso electoral legítimo. Va a haber elecciones municipales. Sabemos que hay 18 municipalidades donde no están gobernadas por el partido de gobierno y queremos seguir monitoreando el cumplimiento de derechos humanos en estos procesos locales que consideramos son vitales para poder seguir insistiendo en retomar el camino del juego democrático y poder realmente en algún momento en el país contar con la alternativa de una transición política pacífica a través del respeto al derecho al voto de la población nicaragüense. Eso era lo que queríamos recalcar. Gracias. Could the next person? Vilma, you wish to speak again? Sí. ¿Un minuto? ¿Cuánto queda? Please go on. Si me permite, Presidenta. You have another 12 minutes. En medio de este debate yo quería llamar la atención a la comisión y a todos los que nos están escuchando de que cuando hablemos de impunidad aquí en Nicaragua, no pensemos que esta impunidad se refiere única y exclusivamente para aquellos casos de ejecuciones extrajudiciales que hemos logrado en parte documentar o a las cosas que ocurrieron en los primeros dos años. Aquí prácticamente se está institucionalizando la impunidad, porque no deja de ocurrir violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos durante todos estos días, que pasan como inadvertidos, se silencian y no hay la posibilidad de gestionar ante ninguna instancia aquí, entonces están quedando. Entonces es una situación de impunidad acumulada, de las situaciones graves que se dieron en los primeros meses y el primer año de la represión, con todo lo que ha venido sucediendo. No ha habido un solo momento donde aquí no se cometan violaciones graves, crímenes en contra de la persona violatoria de derechos humanos. Y entonces la pregunta que nos tenemos que decir, ¿podemos contar en este momento? Y así el esfuerzo de monitoreo de diferentes organizaciones nos permite ir contando víctimas, ir contando lo que ocurre. Pero yo preguntémonos nosotros mismos como sociedad civil, ¿tenemos la posibilidad de siquiera de decir si ha iniciado juicio para dos o para tres casos? Para ninguno. Y en aquellos casos en que se ha hecho un esfuerzo de iniciación de estos juicios ha sido para encubrir, que es otra forma de
de impunidad o para sustituir por otras personas inocentes a los verdaderos responsables de los crímenes. Entonces, aquí hay que luchar en Nicaragua contra la impunidad como una institución violatoria de los derechos humanos. Muchas gracias. Anyone else from civil society? Sí. No? Buenos días, comisionada. No quiero dejar... Natalia? Oh, okay. After you, no. Natalia. Gracias. No quiero dejar... No, Violeta first, then Natalia after. My mic is on. No quiero dejar ¿me están escuchando, verdad? No quiero dejar de perder la oportunidad y el énfasis que la comisionada Rosemena rescató sobre el grave impacto que tienen los niños y niñas nicaragüenses, hijos e hijas de presas políticas. El no tener ningún contacto, absolutamente ninguno, con sus padres y sus madres. Y yo creo que esto tendría que ameritar efectivamente una acción urgente. Por el desarrollo y la grave violación a los derechos de estos niños y niñas. Y quisiera también hacer un énfasis en las presiones que familiares de presos y presas políticas continúan teniendo, incluso para denunciar las violaciones de sus de las personas detenidas. El silencio a las que son obligados para no perder la posibilidad de tener algún acceso a visita, contacto o información. O sea, que es uno de los grandes limitaciones que incluso estamos teniendo para poder sistematizar y tomar nota de las denuncias, y es el silencio al que los familiares están siendo obligados a someterse por parte del régimen. Muchas gracias. Hello, can you hear me? Hello, yes. Does anybody? Oh, yes. Natalia. Sí, igualmente insistir en la preocupación que manifesté en mi exposición sobre la revisión de leyes en materia penal que se está haciendo en este momento y que está siendo avalada por los máximos órganos del poder en Nicaragua, porque como lo pudimos establecer, todas estas normas tienden a profundizar la criminalización y los espacios de expresión de una sociedad civil independiente. Entonces, nos preocupa qué nuevas leyes van a sacar en este orden. Entonces, igual si la comisión a través del MECENI puede continuar con su monitoreo y alerta para denunciar estos terribles situaciones en Nicaragua. Muchas gracias. Does anybody else wish to speak? Because you can have 3 seconds. No? Sí. Okay. That's. Sí, good. Perdón. Oh, Maria. Yeah. Sí, muchas gracias. 3 seconds, quería... very short. Muy bien, muchas gracias. Reforzar el comentario del señor Hernández respecto a la no participación ante sistemas de Naciones Unidas. Es lamentable que el Estado ante, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a pesar de que compareció, se limitó a no hacer ninguna intervención oral y no a contestar ninguna de las preguntas de los relatores. Entonces, de parte de los sistemas universales, el Estado no ha colaborado y nos parece que eso es algo en lo que se debe reforzar, que el Estado debe participar en las próximas revisiones que van a hacer ante Tratado CEDAW, el Comité de Derechos Humanos, agendado para octubre, y lamentablemente a lo largo de todos los órganos de tratados, el Estado tampoco ha colaborado con lo que le corresponde. Gracias. Thank you very much. I now will close very quickly, if you will permit me. I am all aware of having heard what you have said in this hearing,
the second hearing, and also with the intervention of Mr. Sanchez from the United Nations and the commissioners who had, and the executive secretary who had the opportunity to speak. It is quite clear that the situation in Nicaragua was bleak, and it's become bleaker. I will refer, I'm not going to repeat anything that has been said, because I do not wish to waste time. I adopt what my brothers and sister commissioners have said, and listen avidly to what you have said. But I want to make specific mention of the breakdown in the administration of justice, which exacerbates the violations of all the other human rights within the state of Nicaragua, and which assures, and I wish to assure you that the Commission will continue with its involvement, with the monitoring it does, and will also seek to do whatever it can in trying to advance Nicaragua to a change of the authoritarian regime, which seems to have taken hold, and to revert back to democratic standards and principles and ways of government. I particularly wish to thank civil society for your intervention and your provision to us of all these facts that you've given us, and to applaud your courage and your persistence in fighting for the protection of the rights of the people of Nicaragua. We really cannot thank you enough. I don't think there is language enough to thank you for what you've been doing and will continue to do. I also wish to thank Mr. Sanchez for being with us today, for giving us the UN perspective and information, and to suggest that we work even in closer collaboration in relation to Nicaragua, because collaborative action is much stronger than singular. And we hope then we will get better effectiveness in trying to end the impunity in every regard in Nicaragua. I wanted to mention also our thanks to the executive secretary, to my commissioner colleagues in the first place, and to the executive secretary, and to the assistant executive secretary, Maria Claudia, who understandably didn't take the time to intervene, and the special rapporteur on freedom of expression, and to all members of the secretariat. But lastly, but not least, I repeat again and call out the good work of the civil society for working for Nicaragua, and all those who participated in this session by listening, even though they might not have had an opportunity to speak. And we hope and will continue to work avidly with you. Please keep on sending us information, because that gives us the tools that we need with updated information that we can act either singularly, but most especially in collaboration with the United Nations, with whom we will share information so that we can act effectively. Thank you so very much. And I'm sorry again that I lost power for a while. And I bid you adieu and the best of luck and success in your work. Thank you. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.